Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les acompaña Ray Cruz. Estamos en vivo transmitiendo para todos ustedes a través de la página de Noticias Generación News, dándole seguimiento a lo que ha estado pasando en las últimas horas relacionado a el ataque en Siria. Bueno, como ustedes saben, en la ONU se presentó una resolución que fue a su vez presentada por Rusia. Esta resolución era para buscar que a los Estados Unidos y a los países aliados, Francia e Inglaterra, por el ataque que se dio anoche a Siria. Tenemos con nosotros en línea telefónica al coronel Mike González. Él estuvo mucho tiempo en la milicia en Estados Unidos, un experto en los temas de seguridad, temas de política internacional, de defensa. Y vamos a hablar con él. Es también un especialista que trabaja para NGR Consultant LLC, una empresa que se destaca en la seguridad tanto personal, corporativa como de gobiernos. Mike González, bienvenido a Noticias Generación News. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar a analizar. Ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un anuncio importante donde estaba anunciando el ataque a Siria. Como experto militar que usted es y como una persona que trabajó por mucho tiempo en el Pentágono y en diferentes campañas en el mundo entero, le quisiéramos preguntar, ¿qué pasa las horas antes en el Pentágono donde usted trabajó? ¿Qué pasa antes de que se dé un ataque como el que se dio anoche? Bueno, en este caso tenemos que usar o efectuar, mejor dicho, uno de los principios de guerra que es, según el gran estratega que se estudia a todo nivel por todo el mundo, von Clausewitz. Y Clausewitz, uno de ellos decía, es el elemento de sorpresa. Es decir, cuando menos se espere, entonces es que se haría un ataque. En este caso, pues, esto conllevó una coordinación sumamente intensa, rápido, con dos aliados, en este caso el Reino Unido de Gran Bretaña, al igual que Francia, y estuvieron de acuerdo de que esto tendría que hacerse de sorpresa, sin divulgarlo a nadie, porque inclusive en este caso los tres países son miembros de la OTAN, pero la OTAN no estaba al tanto de este aspecto. ¿Por qué la OTAN no estaba al tanto de este aspecto? Porque la OTAN, su enfoque es el teatro europeo, y la OTAN se levanta como consecuencia de la cortina de hierro durante la Guerra Fría, es decir, para mediados del 50. Y el enemigo más grande en aquel entonces era la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética se desmantela y se establecen estas nuevas repúblicas independientes y se desmantela también la cortina de hierro, irónicamente hoy día hay miembros de esa antigua cortina de hierro, como lo es Polonia, por ejemplo, que son miembros de la OTAN. Entonces, de nuevo, el enfoque es el teatro europeo del oeste hacia el este, aunque ha habido casos donde se pide ayuda dentro de la OTAN, apoyo logístico, inclusive bombardeos y demás, con este tipo de cosas. Pero en este caso fue algo sumamente secreto entre esos tres países y se efectuó con precisión. Y el tiro a blanco era una cosa que se puede ver claramente. No era hacia tres bases clave que tiene el régimen Bashar. La vez pasada se atacó una base aérea donde media hora antes de ese ataque el jefe de los jefes de Estado Mayor nuestro del Pentágono llamó a su contraparte en Rusia media hora antes y le dijo: saca tu gente de ahí que estamos por bombardear. Okay. Con Esta cierta vez no se razón. le este, esta vez no se le avisa a Rusia porque No, se considera a porque Rusia parte de los que están en guerra con Estados Unidos, coronel. bueno, en este caso el tiro al blanco no eran bases militares. El tiro al blanco eran básicamente en lugar de homes,
y Damascus, en Homs, donde hay dos instalaciones de almacenaje de armas de destrucción masiva, y también en Damascus, donde hay un centro de investigaciones científicos con el mismo propósito. Es decir, que ninguno de los dos casos eran bases aéreas de Assad. Assad tiene tres bases aéreas operacionales. Y en el anterior ataque, pues, una de ellas fue atacada precisamente por eso, porque de ahí habían salido los cazadores y los aviones con los compuestos químicos. Pero realmente lo más indignante de todo esto es que en el 2017, cuando Estados Unidos, bajo la otra administración, en este caso la administración de Obama... 2017, usted está hablando antes de enero 20 del 2017. Correcto. En el 2014, bajo la administración de Obama, ahí el tiro al blanco era igual, el grupo de Al-Qaeda y el grupo de ISIS. Y entonces, como consecuencia de eso, pues Rusia se abrió abiertamente y puso todo su esfuerzo y todo su poderío respaldando el régimen de Assad. Hay una cosa que nosotros no entendemos con esto, coronel, y perdona, le interrumpí, no sé si ha terminado su planteamiento. No, a lo que iba era de que, para contestar la pregunta que dijiste, si por qué a Rusia no se la avisó, porque en este caso el tiro al blanco no eran instalaciones militares. Y entonces se minimizó el tipo de daño por el área, porque fueron misiles con una precisión extraordinaria, lanzados desde destructores nuestros, desde el aire, por los franceses, por los ingleses, etcétera, etcétera. Y ahora apenas están saliendo las primeras imágenes satelitales de ver entonces la apreciación de los daños de batalla, conocido comúnmente en inglés Battle Damage Assessment, BDA. Bueno, aquí no había necesidad de decirle absolutamente nada a Rusia. Bueno, porque decirle a Rusia es como decirle a Siria. Sí, no solamente eso, sino que Rusia, este respaldo de Rusia con Siria no viene desde ahora, esto viene desde antaño, cuando el padre de Assad era el líder de Sudán. ¿Por qué? Si tú miras la geografía de esa región, los rusos básicamente controlan y dependen altamente de la logística para su flota del Mediterráneo desde el Mar Negro, Pero secundario a esas operaciones depende también altamente de puertos marítimos y bases aéreas en Siria. Más el equipamiento de Siria es casi 100% hecho y fabricado en Rusia. Cabe decir también que los planos, los compuestos químicos, etcétera, 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 de esos armamentos químicos son procedentes de Rusia desde el principio. Rusia es el que está armando con los químicos a Siria. Exacto. Claro, pero hay una cosa, la pregunta es, ¿para qué? Porque lo que yo no sé es con quién nosotros estamos peleando. Y le explico esto, coronel, lo veo desde el lado de periodista, pero también lo veo desde el lado de la ciudadanía, quizás es Siria está peleando contra ISIS. Y nosotros al atacar a Siria, ¿qué estamos haciendo? ¿Defendiendo a ISIS? No estamos atacando a Siria en el sentido de que estaríamos en contra de lo que Siria ha tratado de hacer contra ISIS. La parte de ISIS se desarrolla por una serie de factores. Primero, nosotros hicimos un repliegue masivo de Irak, lo cual creó un vacío, y ahí ISIS comienza a aprovecharse. Pero aparte de eso, los sauditas, que supuestamente son nuestros aliados, comenzaron a enviarle dinero a esta gente para que ellos se levantaran en contra del régimen de Assad. ¿Por qué? Porque una de las propuestas más grandes, multimillonarias, son dos oleoductos
uno saliendo de Qatar y el otro procedente de Irán. Uno sería controlado y más bien administrado con ayuda de Rusia y el otro de Estados Unidos y otros países. Entonces, estamos hablando de mega millones de ese puerto marítimo que desemboca en la costa de Siria. Ahora, el ataque de hoy, fue específicamente hacia el régimen de Assad por él mentirle al mundo, porque hubieron inspectores de las Naciones Unidas donde certificaron de que ya Assad había entregado todos sus armamentos y se había inclusive deshecho de ellos en alta mar, etcétera, etcétera. Lo cual, al cabo de 2 meses, cuando yo escuché esa noticia, digo, esto es un invento ilógico. Se demoran no meses, a veces hasta años, para cumplir ese tipo de operación. Y esta gente, las Naciones Unidas, lo que están haciendo es marcando el tiempo y pagado en parte por el contribuyente norteamericano, tienen las agallas de decir que esto se ha resuelto. Eso lo sabía yo y eso lo sabía muchísima gente, de que Assad nunca entregó todo su combustible químico. Pero la preocupación que tuvo Putin en un momento es de que en el momento de que ISIS estaba incrementando sus operaciones y estaba literalmente triunfando en contra de Assad y demás, y comenzaron a llegar terroristas musulmanes de una de sus repúblicas, en este caso Chechenia, de uno de sus lugares, Chechenia, y que estaba yendo al frente del Medio Oriente. La preocupación que tuvo Putin por largo tiempo era de que esos compuestos químicos, ese tipo de armamento, fuera a regresar de donde se planeó estas operaciones, es decir, fuera a Rusia. Tengo coronel. Por eso fue que hubo ahí una especie de demora en qué realmente se iba a hacer con ISIS. ISIS, para todo propósito, ha sido destruido. Hay células todavía riesgos. ¿Okay? Hay células todavía sueltas por ahí. Y están los lobos sueltos en ciertos países. Pero para los propósitos de lo que nosotros estábamos combatiendo, y cuando digo nosotros, me refiero mayormente a Irak, los asesores de Estados Unidos, de Fuerzas Especiales y demás, Irak ha hecho una gran labor y han tomado su país de nuevo y han literalmente neutralizado a ISIS. Eso no quiere decir, no obstante, de que ISIS esté neutralizado en Siria. No, todavía existe ese lugar. Pero en este caso, de nuevo, recalco, el enfoque fue para esos dos lugares donde habían o abastecimiento o estaban literalmente los compuestos químicos. Rey. Coronel, me gustaría abrir a preguntas. En este momento, las personas que nos están viendo a través del Facebook de Noticias Generación News pueden hacer preguntas a través del foro. Nosotros vamos a contestar preguntas. Comenzamos primero con preguntas. Hay algunas personas que hacen comentarios, pero vamos con las preguntas. Nos dice Montserrat Guillén, ¿por qué no sacan los niños y luego atacan? ¿Es posible eso, coronel? Mira, en unas condiciones asimétricas, lo ideal es, por supuesto, sacar a la población civil de las inmediaciones cuando hay ataques terrestres, es decir, tropas en el terreno o otro tipo de ataques. Pero en esta situación, creo que se han minimizado las vidas por el mero hecho de tomar de sorpresa Assad. Y honestamente, luego de que Trump criticó abiertamente a Assad por lo que estaba sucediendo, yo no tengo la menor duda de que Assad tiene que haber esperado de que le iban a atacar. Ahora, cuán rápido lo iba a hacer era lo que estaba todavía, que veremos. Pero el extraer personas de ahí en un mundo perfecto, por supuesto, eso es ideal. Lamentablemente hay fallecimientos, incidentales, ataques, pero creo que en este caso, distinto a lo que él hizo recientemente, donde él literalmente bombardeó a su propia gente y mató a gente y contaminó a niños por usar compuestos químicos, en este caso se minimizó ese tipo de pérdida. ¿Rey?
Jenny Parra pregunta, coronel, ¿está siendo atacada todo Siria o solo la ciudad apoderada por ISIS? No, ha sido atacada mayormente los dos lugares que mencionó, el sector de Homs, que queda hacia el noroeste, y Damasco más al sur. Hasta ahora esa es la información que yo he leído y observado de los distintos informes. Aparte de eso, no hay más nada sobre un avance frontal de fuerzas terrestres, porque primero nosotros no las tenemos, y segundo, la presencia rusa en el terreno sirio todavía es marcada. ¿Okay? Alain Izquierdo pregunta, ¿qué ha dicho Rusia? ¿Tomará represalia? Bueno, le decimos a Alain que sí, se presentó una resolución en la ONU. Ahora yo le pregunto al coronel, ¿es posible que Rusia ataque lugares de Estados Unidos en represalias como Alaska, que está muy cercana a su espacio? Sería suicida. ¿Por qué suicida? Sería suicida porque a la hora de la verdad nosotros todavía tenemos el poderío más potente y más moderno en toda la historia de armamentos. Y acuérdense una cosa, que si bien es cierto que nosotros internamente, dentro de la sociedad americana, tenemos nuestras diferencias políticas por los dos partidos o los candidatos independientes, a la hora de la verdad, cuando el pueblo norteamericano se une. En el caso de Rusia no es así. Putin ha literalmente robado elecciones, donde ahora, por tercera vez, otro término de 6 años, y hay indignación dentro del pueblo. Lo que pasa es que es un pueblo que está intimidado por el poderío de su policía secreta, de la KGB, etcétera, etcétera. Entre comillas, es una democracia, dicen ellos. Entre comillas, están siendo elegidos individuos. Pero a la verdad, quien manda y deshace es el señor Vladimir Putin. Bueno, la Borimex Aguirre Beltrán pregunta, ¿qué se puede esperar contra el ataque Rusia que está amenazando a los Estados Unidos? O sea, coronel, reformulando esa pregunta, ¿qué hace? Es, ¿cómo podría atacar a Estados Unidos Rusia? ¿En qué forma podría hacerlo? Nosotros no creemos que vaya a haber una guerra frontal contra Rusia, porque en este caso las consecuencias y las pérdidas de vida humana serían astronómicas de los dos lados. Esto sería no un presente. Lo que sí estoy observando a medida que pasa el tiempo con esta fricción y con las investigaciones de Rusia, que se intervino o no intervino en las pasadas elecciones, es de que se está levantando un telón nuevo, por decirlo así, de una guerra fría, como estaba en los 50, los 60, los 70. Que sería una guerra cibernética. Pero en este caso, las guerras cibernéticas son las condiciones del moderno. O sea, moderna. No vamos a tener batallas enormes en los terrenos como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, o inclusive las dos guerras más recientes contra Irak. No. Las guerras modernas serían cibernéticas. Y es ahí donde puede haber un peligro, porque puede haber hackers, penetración de nuestros sistemas o viceversa, de armamentos nucleares, de armamentos bioquímicos y demás. Y a alguien que se le tiene que pegar el ojo, pero muy de cerca con ese tipo de cosas, es Irán, al igual que Corea del Norte. ¿Okay? Okay. Putin, a la hora de la verdad, su parte de ideología del antiguo comunismo, yo creo que eso ya es una condición hasta romántica del pasado. Putin es un individuo de negocio, lo que le gusta es el dinero, cueste lo que cueste. Mano dura, sí. Que si es un comunismo con un politburo como estaba antes, no lo es. Es un comunismo a su manera, y más bien lo disfrazan de democracia. Así que yo no anticipo todavía una guerra de este nivel, porque sí, podría ser caótica y pudiéramos literalmente entrar en una tercera guerra mundial, lo cual quién sabe qué pudiera. Eso es una pregunta que nos hace Griselda Orizábal. ¿Se podría desatar una tercera guerra mundial? ¿Cuáles son las posibilidades? Por todos los medios necesarios, yo creo que Estados Unidos y sus aliados están tratando de evitar eso. O sea, están
literalmente han hecho grandes esfuerzos, pero por medios pacíficos, medios de, pero cuando hay un impasse o hay una condición tan agresiva como lo ha hecho este señor Assad, no por primera vez sino segunda vez, y también lo hizo Saddam Hussein también contra los kurdos, documentado con fotos y demás, donde él usó gases para matar a kurdos en una operación, si mal no recuerdo, creo que fueron 1,000 personas, 1,000 civiles. De eso es lo que estamos aquí nosotros muy pendientes, sí. Que esto no se nos vaya de las manos. Y por eso le pregunto, si esto se nos va a ir de las manos o no, y le voy a decir por lo siguiente, o sea, China está aliada con Rusia, Norcorea también está dentro de ese triunvirato, y a pesar de las advertencias de Rusia, Estados Unidos decide atacar en Siria sin todavía poderle mostrar completamente al mundo que el ataque de gas fue hecho por el presidente sirio. ¿Esto no es desatar una tercera guerra mundial? No, no lo es. Al contrario, hay presiones por todos lados de evitar. La evidencia es más que abrumadora. O sea, este señor le mintió al mundo. Le mintió al mundo en el sentido de que él dijo de que le había entregado todos los compuestos químicos y demás. Y las Naciones Unidas certificaron de que eso era correcto. Y ahora resulta ser que es falso. ¿Okay? Entonces, hay unas preocupaciones con validez aquí, no solamente por Estados Unidos, sino por otros países aliados, donde dicen que sí, que esto es insoportable, esto no puede continuar. Pero algo que hay que tener en mente, y es el modelo de Libia. Si sacan a Assad, ¿quién va a sustituirlo a él? Porque fíjate lo que pasó en Libia con la administración de Obama y con la secretaria de Estado de aquel entonces, Hillary Clinton, donde dejaron un meollo ahí que hasta el día de hoy lo de Libia no se ha resuelto. Hay unas condiciones que aparentan estar bastante bien, pero créeme, lo que no están haciendo. Lo mismo sucedería de remover Assad. O sea, si tumba Assad, entonces, ¿qué viene después? ¿Qué viene después? Coronel, nos pregunta la Yari Rodríguez, están hablando de tirar bombas nucleares a Estados Unidos. De hecho, Corea del Norte ha dicho un par de veces que Estados Unidos podría sufrir los ataques de sus misiles que ya son intercontinentales. ¿Este tipo de amenaza podría ser cierto? O sea, ¿podría ser cierta que la costa de New York, Long Island, Miami, Melbourne, Daytona, Carolina del Sur, Carolina del Norte pueda, o por el otro lado, California, puedan recibir ataques de misiles nucleares? Aparte de Rusia y China, hasta donde yo sé, ningún otro país tiene el alcance de hacer semejante agresión. Corea del Norte no tiene eso. Por más ruido que haga Kim Jong-un, no tiene todavía ni tan siquiera el alcance de llegar a Guam o mucho menos a las islas hawaianas. ¿Okay? Lo mismo se creía cuando Pearl Harbor ocurrió. Sí, pero el caso de Pearl Harbor fue un avance de fuerzas convencionales, y acuérdense que en aquel entonces no había satélite, no había internet, no había ningún tipo de modernismo. Y eso entonces los tomó de sorpresa. Apenas el radar se estaba introduciendo como un mecanismo de defensa. Apenas. Hoy día no. Hoy día nosotros tenemos unas condiciones satelitales donde se vigilan ciertas partes del mundo 24/7 al minuto, tú sabes. Así es que yo veo eso difícil. Y ciertamente no de Corea del Norte. Dios no lo quiera, de que fuera a suceder algo donde la diplomacia no funcione y entonces entraríamos en conflicto con Corea del Norte, con China o Rusia, entonces sí las cosas cambiarían. Y ahí sí puede haber poderío donde ese tipo de misiles llegaran a suelo americano. ¿Okay? Coronel, nos pregunta Alexander Rafael Vázquez, nos pregunta... Coronel, ¿por qué la razón del uso de bombas químicas si solo querían destruir las dos ciudades que son apoderadas por ISIS? Eso nos pregunta Jenny Parra, pero Alexander nos pregunta, pregúntele al coronel que dónde están las pruebas de las armas químicas que tenía Irak. El mundo todavía está en espera de las pruebas.
Muy buena pregunta. Mira, durante la primera guerra de Irak, yo estaba todavía en servicio activo, estaba en el Pentágono. A través del avance de que se hizo, y acuérdate que la misión de esa operación, esa guerra que no duró mucho, era de liberar a Kuwait. Se encontraron componentes bioquímicos, se encontraron componentes y se asumía entonces de que Assad siempre tenía ese tipo de armamentos. Lo que nunca se encontró, a pesar de que el secretario de Estado de aquel entonces, Colin Powell, fue ante la ONU y presentó un argumento bastante potente con informes de inteligencia, etcétera, etcétera, lo que resultó ser que la inteligencia falló y posiblemente la haya fallado a propósito, porque él, siendo una persona de renombre, el mundo completo lo iba a estar escuchando. Sí, los componentes químicos, bioquímicos, Hussein siempre los tuvo. Y de nuevo, la evidencia de eso fue cuando él usó contra su propia gente, los kurdos, y mató alrededor de 1,000 personas. Documentado con fotos y demás, eso lo he visto yo y he visto el informe. Ahora, de esa condición a lo que sucedió después para lanzar la Segunda Guerra, sí, causó duda hasta el día de hoy y por consiguiente quedará esa duda siempre. Irán se fue esto a la tumba con él, con sus hijos, las personas más llegadas. Pero mira, según nosotros encontramos MIGs, cazadores, enterrados literalmente en el desierto, ¿quién me puede argumentar a mí de que ese tipo de compuestos no fueron enterrados en algún lugar? O sea, no ha habido evidencia de lo contrario, ¿ok? Pero la pregunta que entonces le hago, ¿a quién le conviene que se destruya el gobierno de Siria? Esa es muy buena pregunta, porque obviamente Rusia no quiere eso. Y lo dije anteriormente por los intereses de esos oleoductos, donde uno literalmente lo manejaría y le pertenecería a Rusia. Acuérdate que Rusia, si tú miras a Rusia desde un aspecto satelital, tú ves una serie de plomerías, de oleoductos y demás, de gasoductos que se extienden por toda Europa. Es decir, que Putin le vende a Reimundo y a todo el mundo. No importa si es de la derecha, izquierda, del centro, lo doble dinero. Estos dos oleoductos y gasoductos que vendrían de Qatar y de Irán sería otra capa más de dinero. Y esto sería entonces para otras operaciones, inclusive exportar ese petróleo, ese gas natural para otras partes del mundo, aparte de el cono sur de Europa, entre otros países. Así que a Rusia no le conviene de que Assad se vaya. No quiero malinterpretarlo, coronel, pero por varias veces que se ha mencionado en esta conversación el oleoducto, entonces podríamos pensar que la excusa de defender al, que es una excusa de defender al pueblo sirio, y más bien estamos hablando de que Estados Unidos no quiere que Rusia tenga el control sobre el oleoducto. Bueno, hay que aceptar la realidad, donde parte de este problema es impulsado lamentablemente por intereses del petróleo negro, al igual que del gasoducto que iría de esta parte del mundo. Así que sí, eso es cierto. ¿Quién, aparte de Estados Unidos y Estados Unidos y Rusia, desearían algo de eso? Bueno, están los sauditas. Los sauditas siempre han tenido un interés en eso, y por ende ellos inicialmente, parte de la ayuda que se le dio a ISIS vino procedente de los sauditas. Y ahora entonces, después que explotó todo, es de que se dieron cuenta de que esto no era como ellos pensaban y por consiguiente han echado para atrás, tú sabes. Pero okay, fue ha sido grandemente impulsado
por los intereses de del petróleo en Medio Oriente, como ha sido por largos años dentro de la historia de esa parte del mundo. Rey. Tengo ya casi para finalizar, quiero ahora preguntarle algo de su experiencia, porque me imagino que usted ha visto los videos y de los ataques, y hay dos cosas que nos tiene, de hecho, justo detrás de nosotros tenemos una foto de uno de esos misiles, que es la famosa foto que ha estado en todos los medios. Estamos experimentando un nuevo misil, ese tweet que dijo Donald Trump de que iban a ser bonitos e inteligentes. Estamos experimentando un nuevo misil, eso es número uno. Y número dos, ¿de dónde salieron los misiles? ¿De dónde son disparados este tipo de misiles? ¿De allí mismo de Siria? No, los misiles fueron, hasta el momento, cuando Estados Unidos hace este tipo de avance, Estados Unidos predispone de fuerzas navales, de sus flotas en distintas partes del mundo, por las razones que sean. Eso abarca destructores, eso abarca portaaviones, que en este caso serían cazadores, eso también abarca submarinos. Hasta donde he escuchado, los misiles fueron lanzados de millas afuera del mar de destructores con una precisión extraordinaria. Esto no es nada nuevo. Este tipo de operación se ha usado anteriormente para lanzar fases iniciales de alta escala, minimizando entonces la presencia o no presencia de fuerzas terrestres norteamericanas o aliadas, y literalmente destruir con gran precisión tiros al blanco. Los otros que estuvieron involucrados en eso fueron fuerzas aéreas de Gran Bretaña y también de Francia. Y en ambos casos, ninguna de las dos, ninguno de sus tres países lanzaron sus operaciones desde terreno sirio, ¿rey? Bueno, coronel, le queremos dar las gracias a sobre las 100 personas que han compartido este video. Más de 10.000 personas ya han sido alcanzadas por este video desde que comenzamos esta transmisión. El coronel Mike González es un experto en todos los temas de defensa. Ha trabajado en el Pentágono de Estados Unidos, ha trabajado también en Latinoamérica, en Europa, en diferentes misiones en el mundo entero, y por eso es un experto para analizar este tipo de temas. Él pertenece a la empresa MGR Consultant LLC. Es una empresa de seguridad, es una empresa que asesora en todo tipo de seguridad, y lo pueden conseguir allí en MGR Consultant LLC @gmail.com. Allí le pueden escribir. También en el video ustedes pueden seguir escribiendo y poniendo preguntas. Lo que más, coronel, la gente tiene preocupado. Siempre estamos a las órdenes, a lo que les ofrezca a los oyentes. Se pueden comunicar directamente conmigo a MGR Consultants LLC @gmail.com. Muchas gracias, Rey. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, coronel. Gracias a todos ustedes. Recuerden, si ustedes le dan like a nuestra página, me gusta a nuestra página, usted puede estar recibiendo todos nuestros boletines. Que tengan todos buenas tardes, buenas noches.